buenos días a todos y a todas y bienvenido a mi nuevo canal de YouTube. Sí, he empezado un canal de YouTube. A ver, llevo mucho tiempo queriendo hacer un canal de YouTube y pues ya es el momento, ya ha tocado. Sí, yo soy Cedric Morillo y nada, que este vídeo os voy a llevar conmigo al Campeonato de España Máster de Natación. Se va a celebrar en Castellón este finde. Y eso, este año es un poco diferente, bueno, por tema de COVID y de restricciones. Lo que va a pasar es que voy a nadar solo un día. Básicamente la federación nos ha dividido por edades y a mí me toca nadar el domingo con los más jóvenes, digamos. Así que eso, la competición va a durar 3 horas casi. O sea, muy, muy, muy poco tiempo, que es algo que no suele pasar, que normalmente las competiciones duran muchísimo. Pero bueno, a ver, por lo menos podemos competir y yo voy a dar el 50 de espalda, 200 espalda y 100 estilos. Y bueno, mi preparación no ha sido la mejor posible porque hace un mes me fisuré el meñique, o sea que llevo 3 semanas en agua en el pool. Esta semana por fin he podido entrenar un poquito las piernas y nada, creo que estaré listo para el campeonato, pero bueno, con poca fuerza en las piernas básicamente. Pero bueno, lo importante es que pueda competir y nada, a ver qué tal se me da. Y nada, antes de irme a Castellón, os quería enseñar un nuevo añadidor que he comprado, que es de la marca Madwave. No sé si la conocéis, que es una marca finlandesa que está en el mercado, no sé, llevará como unos 10 años en el mercado. Y nunca había probado sus productos y se me dio por comprar un bañador ahí para, bueno, para probarlo y a ver qué tal. Y también probar otras cosas que no sean de arena o speedo, como siempre, ¿no? Y nada, que he comprado este. Que bueno, me parece precioso antes de nada. Y luego es súper cómodo para nadar. O sea, me da mucha movilidad. Y incluso para nadar braza. O sea que eso era un poco mi duda de si iba a poder nadar braza o no. Y al final sí, sin ningún problema. Así que genial. Y bueno, también compré este gorro. Que va a juego básicamente con el bañador y los probé, o sea, ambas cosas el otro día en el entrenamiento y genial. Así que nada, ya los probaré por primera vez en competición este finde. Pues nada, ya estamos en Castellón, es domingo por la mañana, estoy de camino a la piscina, tengo un montón de ganas, porque bueno, como ya os he dicho, llevo más de un año y medio sin competir, así que eso, tengo muchas ganas y a ver qué tal se me da. Pues nada, acabo de salir del campeonato y la verdad es que he ido muy muy bien, estoy súper contento. Todo el trabajo de estos últimos meses ha pagado, así que estoy muy contento. Que he quedado quinto de España en el 2 espalda, 200 espalda, y luego he hecho también 50 de espalda y 100 estilos. Bueno, en las tres pruebas hice mis mejores marcas máster, así que muy contento la verdad. Así que a seguir trabajando y ya vamos a preparar la temporada de verano, pero muy contento, tenía muy buenas sensaciones y al final el tiempo del 2 espaldas sobre todo es un tiempo que lleva mucho tiempo sin hacer, o sea, mucho tiempo, y al final pues me ha salido muy bien, mejor de lo que pensaba, mucho mejor de lo que pensaba, así que súper contento. Bueno, pues ya estoy en Madrid, ya he vuelto a casa y quería dar un poco más de información, ¿no? Sobre las carreras que hice y un poco el feedback de estas carreras, lo que yo opino también de lo que he hecho, que la verdad, como ya os he comentado en el vídeo, que estoy súper contento con las marcas que he hecho, porque he visto la preparación que he tenido, pues, o sea, estoy muy, muy contento y me motiva para seguir entrenando muy, muy fuerte, la verdad.
Así que bueno, para empezar, el 100 estilos. El 100 estilos, la salida, genial. O sea que de hecho parece que he salido un poco antes, pero no, no. O sea, he salido justo en el VIP y la verdad es que el 25 mariposa, genial. El viraje a espalda, genial. Y luego toco a espalda y en el viraje de espalda a braza me tragué un montón de agua. Porque me hice una ola con la mano, no sé cómo lo hice, pero bueno, total, que me tragué un montón de agua y no pude hacer la submarina. Básicamente, empujé para ir a la braza y me quedé fuera del agua porque no podía, porque no tenía aire, me había tragado agua y entonces pues tuve que salir directamente y empezar la braza y perdí pues más de un segundo justo solo en este viraje. Pero bueno. Intenté seguir fuerte porque sabía que había empezado bien y que iba a hacer una muy buena marca, así que lo di todo para acabar el 100 metros bien, pero bueno, me ha jodido mucho este viraje, básicamente, porque es que tragar agua en mitad de una carrera de velocidad así de sprint, pues jode bastante. Pero bueno, seguí con la carrera y acabé fuerte. El último 25 de Grol, pues respiré un poco demasiado, o sea, quería respirar como dos veces o tres mucho, como mucho, y al final pues creo que respiré como cinco o seis veces en el 25, o sea que es un montón en un 100 estilos, pero bueno, hice mi mejor marca, máster, no absoluta, pero máster, y muy bien, muy bien, muy contento. Luego el 50 de espalda. Salí muy bien, la verdad es que bueno, se nota también que salí justo en el VIP y muy buena salida. Que bueno, estoy ahí en la mitad, o sea, en la línea 4, en el medio, que me inscribieron con un tiempo muy, muy, muy viejo, por eso solo somos tres en esta serie. Y nada, que salí bastante bien, la cosa es que me he metido un poco demasiado profundo en el agua y entonces me ha costado mucho, mucho subir, porque claro, como estaba muy bajo, pues tenía que dar muchas patadas de mariposa para volver a subir. Al final creo que no me salió tan mal, pero bueno. Perdí un poco de tiempo ahí y luego el resto de la carrera pues bien, el viraje muy bien, la submarina después también, y la llegada genial, o sea, llegada pues muy muy buena. El tiempo al final está bastante bien, igual mejora marca máster, no absoluta, pero mejora marca máster y muy contento. Y bueno, para terminar, el 200 espalda, que era la prueba del finde, la que quería ganar bien, era el objetivo. O sea, bueno, es mi prueba favorita. El 200 espalda es la prueba que más disfruto, porque es un poco, bueno, son 200, que es la distancia que más me gusta, y a espalda, y bueno, total, que es mi prueba, y la verdad es que quería ganarla bien. Quería ganarla bien, y bueno, ya os lo he dicho, me ha salido muy bien. Por tema de la preparación, de mi fisura del meñique, de la tendinitis, pues tenía muchas dudas y no sabía lo que iba a dar, no, el tiempo que iba a dar, no lo sabía. O sea, tenía una idea, más o menos, pero no me lo quería imaginar porque, a ver, era una muy buena marca y no me lo quería imaginar, básicamente. Y al final, pues hice incluso mejor que la marca que estaba pensando. Y muy, muy, muy contento. Salí, o sea, el primer 100 metros salí bastante bien. No quería ir muy rápido para quemarme y al final pues salí bastante bien con un tiempo muy bueno. Y me encontré muy bien al final del 100 y dije, pues venga, mantenemos el ritmo y aceleramos en el último 50, que es la táctica que al final hice. Y ha salido muy bien y puedo aguantar y bueno, luego, o sea, lo di todo. No, o sea, que al final ya casi no podía caminar, pero bueno, muy 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 contento porque era el objetivo de esta competición y nada, que ya solo estamos en abril, empecé mi temporada muy tarde, empecé a entrenar bastante fuerte pues en febrero, o sea que hace dos meses, un poquito antes, pero bueno, que ahora queda mucho de temporada y nada, a ver qué tal. Y nada, que ahora pues en el campeonato de verano habrá otras pruebas, porque como o sea, se dividieron en dos todas las pruebas, una parte ahora y una parte en verano, así que en verano pues me centraré más en el 50 mariposa y 200 estilos, el 100 espalda ya veremos,
y ya veremos, pero creo que tengo ganas de hacer un poquito más de mariposa ahora y a preparar la temporada también de aguas abiertas, que están llegando las primeras etapas de la Copa de España y tengo muchas ganas, así que voy a seguir entrenando. Y bueno, eso va a ir conmigo, que también es una de las razones por las cuales estoy haciendo estos vídeos, es porque, o sea, yo estoy súper motivado, pero creo que compartiendo estas etapas, estas competiciones, estos entrenamientos, pues me va a ayudar a mantener esta motivación muy alta y es una de las razones por las cuales estoy haciendo vídeos y también porque quiero compartirlo con vosotros y vosotras. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!